Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por asistir a esta invitación. Yo estoy trabajando ahora en la Oficina de Evaluación de la Investigación. Entonces, hemos tenido varias reuniones con el departamento, con los profesores, y viendo las líneas de investigación que se propone promover el departamento. Quería, para introducir el tema, tratar sobre qué determina la geografía. El tema de territorio y comunicación debe iniciarse por la geografía, obviamente. ¿Y qué cosa es lo que determina la geografía? ¿Cuál es la característica o las características geográficas de nuestro país? Quizás el fenómeno más extraordinario que tenemos dentro del país, el fenómeno geográfico, es la cordillera de los Andes, por supuesto. Es una cordillera relativamente joven, tiene entre 50 y 60 millones de años. Las cordilleras asiáticas o europeas son muchísimo más antiguas, 300, 400 millones de años. Las de India son las más antiguas, ¿no? Las de Nepal, el Himalaya, son las más antiguas, ¿no? Los Andes son un terreno que está evolucionando, joven, crece un centímetro cada siglo, cada 100 años. Los Andes crecen porque está de abajo, el magma los levanta, ¿no? Levanta y comienza a formar parte, una vez frío, de la cordillera. Un centímetro cada 100 años, si ustedes tienen en cuenta que el promedio, digamos, de los Andes es 5.000 metros, tienen ahí los 50 millones de años, bastante joven en comparación con las demás cordilleras. Y esto, por supuesto, determina una separación prácticamente de territorial, una especie de divisoria de aguas, porque uno se va al Atlántico van en realidad el 98% del total del agua que cae, del agua de escorrentía, el agua que llueve sobre el Perú, el 80% se va al océano Atlántico y solo 2% al Pacífico. ¿Por qué? Porque la cordillera está muy pegada a la costa y fíjense cómo Lima, por ejemplo, es un pie de monte. Uno puede caminar y en media hora ya está en los Andes, ¿no? Los cerros con que uno toma la Universidad de Ingeniería, por ejemplo. Cerro San Cristóbal forman parte de los Andes. No así, por ejemplo, el morro solar, ¿no? Esa es una parte de una cordillera más antigua, de la que también forman parte algunas de las islas del litoral, ¿no? Eso sí son cordilleras viejas, que más bien se han hundido. Los Andes, como cordillera muy alta, además muy elevada, están en mucha actividad y eso explica en gran medida la sismología de la región, ¿no? Las placas tectónicas que entran una debajo de otra y cómo van levantando a la cordillera. Entonces, un territorio relativamente inestable que determina un conjunto de otros fenómenos que son fundamentalmente más bien fenómenos como, por ejemplo, una gran diversidad de climas, pero también una gran violencia en fenómenos naturales. El otro gran fenómeno es la corriente de Humboldt. Esto es como una especie de río que corre paralelo a la costa peruana, pero viene desde el sur de Chile, corre paralelo a la costa peruana y más o menos concluye en Piura. Y en Piura la corriente ya amaina y comienza a desviarse hacia el oeste, es decir, hacia el Asia. Esta corriente es más o menos puede ser entendida como un río de agua fría que discurre sobre el mar. En lugar de discurrir sobre tierra, discurre sobre el mar, ¿no? Se mueve sobre el mar y tiene en algunas secciones alrededor de 25 a 30 kilómetros y hay alguna zona donde parece que es todavía bastante más ancho. Es como un río de esa extensión, de ese,
ese ancho, que va de sur a norte, y esa es una corriente fría, porque trae aguas del sur, muy del sur, entonces una corriente muy fría que hace que las playas nuestras aquí, a las que ustedes van a bañarse, son playas frías en realidad, no son como las playas, por ejemplo, del Atlántico, las playas brasileñas, o incluso las playas de Colombia o de Ecuador, o las playas del Caribe o de México, Cancún y todas estas famosas playas, o las de California o las de la Florida. Las nuestras son aguas frías. Y esto ha permitido una diversificación de las especies que habitan el mar, que es muy grande, es uno de los mares más ricos en especies del mundo, en variedades de especies, distintas especies, y también en cantidades. Ahora todavía somos, no sé hasta cuándo, porque hay una depredación fuerte, los primeros productores de harina de pescado del mundo, o sea, se consume la anchoveta. Hasta hace cierto tiempo había sido Chile, antes otra vez fuimos nosotros. Se ha recuperado eso, pero se recupera a costa del consumo de proteínas para un servicio de alimentación a los pollos, a las aves del norte, de los países más ricos. Tal vez si optimizáramos más bien la producción de proteína marina a partir de consumo humano, en lugar de optimizar, privilegiar el consumo de harina de pescado o el uso de la harina de pescado, estaríamos en realidad resolviendo problemas alimentarios muy serios que tiene la población de nuestro país. Un argentino, muy sorprendido de que consumiéramos, un experto, un biólogo argentino, muy, muy sorprendido de que consumiéramos el pescado como en forma de harina, o sea, que lo convirtiéramos en harina, eso es equivalente a que nosotros hagamos harina de vaca. Ellos tienen muchísimo ganado y sería equivalente en realidad a hacer harina de vaca. O sea, lo que se pierde en calidad de proteína y en cantidad es enorme, es enorme. Hay una completa irracionalidad en la explotación del mar peruano. Y lo otro, incluso el caso, por ejemplo, de la merluza, ¿no? La caída de la producción de merluza es debido a la sobreexplotación de este producto. Y cuando la viceministra Patricia Masluf hace 2 meses intentó decirle a los productores que por este año solo se van a poder capturar 8.000 toneladas, ellos protestaron airadamente, hicieron movimiento social incluso, y lograron que el ministro, ahora ex ministro de producción y ahora nuevo ministro, me parece, de defensa, tomara la decisión de levantar la producción hasta 40.000 toneladas, es decir, 5 veces más de lo que se puede. O sea, el análisis científico no le sirve al país, porque los que tienen que tomar la decisión no la toman. La viceministra tuvo que renunciar. Por supuesto, lo hizo con unas cartas muy claras sobre de qué se trataba, por qué renunciaba, y acusando al ministro de irresponsabilidad y de, en realidad, falta de consideración por las especies biológicas del país. Ahora, las especies no se limitan ciertamente a peces, a toda esta fauna, la fauna fundamental del mar son microalgas incluso, algas que uno no las ve a simple vista, pero que constituyen el 90% del plancton, de la masa biológica, de la biomasa del mar. Juan Tarazona, que es uno de nuestros mejores biólogos marinos, sostiene de que el Perú no conoce sino alrededor del 15% del total de especies que están en nuestro mar. Y no en las 200 millas, en las primeras 3 millas marinas se desconoce. Es decir, no hay suficiente investigación en el campo de la biología marina para poner todo aquello al servicio de la sociedad, ¿no? El gran ideal baconiano de la
de la ciencia y de la ingeniería, es poner la naturaleza al servicio del hombre. Si ese ideal no se puede cumplir porque lo ponemos aparentemente, pero estamos depredando a tal punto que pronto ya no podremos ponerla. Ese es el otro fenómeno, entonces, que caracteriza al territorio peruano, la corriente de Humboldt. Y aquí querría hacer una pequeño desvío histórico, si se quiere, ¿no? Porque creo que ustedes como comunicadores les interesa mucho conectar los distintos aspectos de la vida de un pueblo, de una sociedad, entre sí, distintos aspectos que conectados recién nos permiten un escenario inteligible, algo que podemos comprender realmente, ¿no? No ver las cosas parcializadamente, un solo aspecto de la realidad, sino conectar muchas cosas entre sí. Y mientras más cosas conectemos racionalmente, vamos a tener una mejor visión de lo que queremos explicar. Esta corriente de Humboldt fue muy usada, por supuesto, por los antiguos peruanos. Cuando a Atahualpa lo tomaron preso en Cajamarca, él iba en un anda. Y había otro personaje que también iba en otra anda. Ese otro personaje estaba mucho mejor vestido que Atahualpa. Y sus decoros, sus decoraciones eran mucho más vistosas, más ricas en metales, en oro y todo eso. Entonces, cuando Pizarro dio la orden de capturar al Inca, todos se abalanzaron contra ese otro personaje, que era el señor de Chincha. Y entonces le dicen a Atahualpa, señor, ese no es Atahualpa, le dicen a Pizarro. ¿Cuál es? El otro es Atahualpa. Pero no puede ser, y este está muy, muy bien ataviado, este debe ser el Inca. Y le dice, no, este es el señor de Chincha que tiene 10.000 naves en el mar. Porque claro, los españoles primero habían conocido la costa, ¿no? Habían entrado por la costa realmente. Es decir, había un comercio muy intenso, muy rico, en toda la costa peruana, pero particularmente entre Chincha y Ecuador. Todo eso era una zona de intenso tráfico, pero resulta que la mayor parte de los barcos se construían en Chincha o en todo el litoral, en Trujillo, en todas estas regiones, y viajaban simplemente llevados por la corriente de Humboldt. Pero no podían regresar porque la corriente se oponía. Y esa imposibilidad de regresar por el mismo camino por el que habían venido, se trasladó también a la época colonial. Los barcos españoles que estaban en Panamá no podían llegar sino hasta Tumbes, porque si querían entrar un poco más al sur, ya no podían porque los tomaba la corriente. O sea, no había cómo. Y por otro lado, ese es otro de los fenómenos naturales del Perú, hay un viento que corre de sur a norte, que no es muy fuerte, más o menos, en el mejor de los casos es de 3 metros por segundo, normalmente es mucho menos, ¿no? Entonces, ese viento y además la corriente de Humboldt hacían imposible que los barcos españoles, las carabelas, entraran por ese lado del mar. Y por eso se quedaron en Tumbes. Por eso es que se enteraron allí que Atahualpa estaba muy cerca y pudieron atacarlo. Un aspecto que me parece también histórico importante es de que en general las culturas de la costa, si ustedes visitan, por ejemplo, Caral, deberían visitarlo, es una zona arqueológica que corresponde posiblemente a la ciudad más antigua que ha habido en América, que tendría unos 5.000 años de existencia como ciudad. Si ustedes van a encontrar que hay una gran cantidad, decenas de grandes edificios de una forma circular y con unos compartimientos también rectangulares, pero que todos ellos tienen una plaza circular en su entrada. Y allí se han encontrado muchos restos marinos. A pesar de que es una población que habitó entre la costa y la sierra a medio camino, porque
Para llegar a Caral tienen que caminar unos 20, 25 kilómetros en línea recta desde la costa. Es ya sierra, ¿no? Pero la función de esta sociedad era justamente la de articular relaciones comerciales entre la costa y la sierra. Lo cual es una prueba, en realidad, una prueba más, siempre se ha verificado. También sucedió con los Nazca, con los Tiahuanaco y los Nazca más antiguamente, que siempre ha habido, o con los Inca y los Chinchas, ¿no? Que siempre hubo una relación muy, muy funcional entre los habitantes de la sierra y los de la costa. O sea, siempre fue así, o sea, no, las regiones. Por eso es que Pulgar Vidal, el padre del actual ministro, no sé si es padre o quizás abuelo del actual ministro, posiblemente sea abuelo, porque era un señor ya muy mayor, a quien llegué a conocer hace unos 15 años, se establecía que las verdaderas regiones del Perú eran transversales, porque había un manejo transversal de las regiones que era que se complementaban entre sí, lo que producía una no producía la otra y recíprocamente. Entonces, es muy importante que este reconocimiento de de que las culturas de la costa tuvieron un excepcional valor para la población en general de todo el territorio peruano. Aquí en Lima se ha desarrollado una de las culturas costeras más importantes de nuestra historia. Y en realidad, aquí dentro de la universidad tenemos varios sitios arqueológicos, ¿no? Varios restos arqueológicos, en la de San Marcos también, en la Uni también. Por las calles, cada vez que pasamos, encontramos sitios arqueológicos. Y, naturalmente, todo esto estaba lleno, sino que han sido destruidos estos lugares arqueológicos, incluso saqueadas sus riquezas, y ahora están las casas en las que estamos viviendo. Yo incluso, porque vivo muy cerca de acá, debo estar sobre un sitio arqueológico, sin duda. Vivo al costado del Parque de las Leyendas. Esto puede explicar también este fenómeno de la corriente de Humboldt, puede explicar el hecho, esta historia que el historiador Dutourburu, ¿no? Ha mencionado, y otros más, ¿eh? También Valdemar Llamos, no, Valdemar Espinosa, ¿no? Una posible visita del Inca Túpac Yupanqui a la Polinesia. En realidad no es nada difícil. Enrique el Navegante encontró, si ustedes, yo no sé si tengo una pizarra aquí, ¿sí? Digamos, si este es el África, más o menos es así. Más o menos por aquí, a esta altura, por aquí, hay unas islas que se llaman las islas del Cabo Verde, ¿no? Aquí hay un país que se llama el Cabo Verde, pero estas son las islas del Cabo Verde, que pertenecen a Portugal. Enrique el Navegante, por 1450, las encontró. Si ustedes ponen una balsa en este lado de la isla, o sea, en el lado occidental de las islas, la balsa se viene a América del Sur, a lo que es ahora Brasil, sin hacer el más mínimo esfuerzo. O sea, pone la balsa, se suben y llegan a Brasil, porque hay una corriente de agua allí. Entonces, en realidad, es como la de Humboldt, digamos, ¿no? Solamente que esa va en esa otra dirección. Y hay muchas corrientes en el mar, que son las que han permitido que los países antiguos lograran, por ejemplo, los chinos, visitar el África antes de Cristo y además llegar también a Venecia, los chinos en la época del Imperio Romano y todo eso. Eso era solamente, pues no había motores. Esto era el único camino, la única forma de llegar, ¿no? O remando, o con una vela, o simplemente por la corriente, siguiendo la corriente. Entonces, ese fue el gran privilegio de Portugal, de convertirse en el gran país promotor de los descubrimientos
debido a que descubrieron las islas del Cabo Verde, que lo llevan directamente a Brasil sin mucho esfuerzo. Entonces, sí es creíble que la idea de que Tupac Yupanqui partiera de esta zona donde llegaba la corriente de Humboldt, porque la corriente de Humboldt se desvía hacia la Polinesia en esa zona. O sea, es verosímil. Según los dos historiadores que han trabajado el tema, efectivamente viajó y tardó más o menos un año, se pensó que ya no iba a volver. Pero hay que tener en cuenta que Tupac Yupanqui, si ustedes leen algo de su borrosa historia, biografía, digamos, podrían comprender cómo este era un personaje parecido a Alejandro Magno. Era un hombre que no tenía límites. Y hay personas así, por supuesto, ¿no? Son personas únicas. No tienen límites, o sea, todo lo que se le ocurre que puede hacerse, van y lo hacen, ¿no? No tienen contención, ¿no? No se limitan. Y al parecer esto era Tupac Yupanqui, el hijo de Pachacútec. Y entonces es verosímil que llegaran y efectivamente que trajeran algunos personajes de allá, algunos individuos, digamos, de allá, y algunos materiales que también han venido a ser estudiados más recientemente por los historiadores peruanos y específicamente por estos dos historiadores, ¿no? Uturburu y Espinosa, Valdemar Espinosa. Pero en general, son varios los cronistas que se refieren a esta anécdota, digamos, pero lo toman como una anécdota, ¿no? Al parecer, puede, o sea, es verosímil que haya ocurrido. Ahora, les decía de que la cordillera andina es una cordillera joven y que los vientos del sur siguen más o menos la misma dirección que la corriente de Humboldt. ¿Cómo se forman los vientos? Bueno, simplemente por diferencias de temperatura entre una masa de aire y otra masa de aire de otro lugar. Si en este lugar el sol está calentando en un momento dado, el aire tiende a salirse de esa zona y a desplazarse hacia otras, porque en ese lugar, como el sol está calentando, las moléculas de aire están más agitadas, chocan más entre sí y tienden a hacerse menos densa las moléculas de aire, ¿no? Y entonces se desplazan naturalmente, y eso es el viento, es el desplazamiento de las moléculas del aire. A veces ese desplazamiento es tan fuerte que se producen huracanes. En América del Sur no se producen huracanes, no hay posibilidad, y eso se debe a otro tipo de fenómeno que es una fuerza que se denomina Coriolis, que en el norte tiene este efecto, en todo el hemisferio norte. Pero si bien no tenemos ese tipo de acciones violentas de la naturaleza, tenemos otros muy graves, muy propios del territorio peruano, que son, en primer lugar, los deslizamientos de tierras, ¿no? Los deslizamientos de tierra son algunos, y los aluviones, por supuesto, ¿no? Son algunos de los más graves fenómenos naturales que han causado más daño en la historia del país. Quizás el aluvión, por ejemplo, de Ranrairca, que fue consecuencia, y también el de Yungay, ¿no? Que hace 40 años fue consecuencia de un terremoto que colmó con hielos que se desprendieron algunas lagunas que están encima de las ciudades estas, y bajaron los aluviones y sepultaron la ciudad. Algo similar había ocurrido en Huaraz también, en el año 40. Huaraz era una ciudad muy bella, muy, muy bucólica, muy idílica, y ahora es una ciudad moderna, no tan bonita. El paisaje es muy bonito, por cierto, pero la ciudad ya no. Se destruyó todo. Se destruyó Yungay también, que parece un paraíso de ciudad, ¿no? Una de esas ciudades que uno va y quisiera quedarse a vivir allí. Y eso desapareció. Y desapareció con toda la gente que habitaba ahí. O sea, alrededor de 50.000 personas murieron sepultadas por la nieve. Por la avalancha de lodo, ¿no? De hielo, agua y tierra y roca. Bueno, esos deslizamientos de tierra son muy graves en algunas zonas del país, específicamente donde están las montañas más altas, que tienen muchos glaciares
encima. Hay 18 cordilleras glaciares en el Perú y deberían saber ustedes alguna característica aún más sorprendente del país. Si ustedes en la tierra convencionalmente los geógrafos la han explicado así, estos son el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, y entre los dos trópicos está el Perú, y hay muchos otros países, pero el Perú, dentro de todos los países del mundo que están entre los dos trópicos, es el que tiene más masa glaciar del mundo, es decir, más cantidad de hielo y nieves perpetuas. Y tiene el 80% del total de masa glaciar del mundo entre los trópicos. Por supuesto, Chile, Argentina tienen mucho más hielo que el Perú, pero es que no están entre los trópicos. Entre los trópicos, el Perú es el país que tiene más masa glaciar, que es donde menos esperaría que haya hielo o nieve, ¿no? Porque claro, ahí cae más verticalmente el sol entre esas dos líneas. Pero esa es la situación. Y entonces gran parte de la economía peruana se ha sustentado en esa realidad. Por ejemplo, el 60% de la energía eléctrica que consumimos todos los peruanos en nuestras casas, aquí, en los edificios públicos y privados, en las fábricas, el 60% viene de la fuerza hidráulica, es decir, la extraemos de fuentes de agua, de caídas de agua, de las que tenemos mucho en el Perú. En el lado Atlántico, en el Pacífico no hay casi agua. En el lado Atlántico no solamente hay agua, hay caídas de agua, enormes caídas de agua precisamente por la altura de las montañas. Y entonces allí es donde de ahí se extrae esa energía con la que cae el agua, es la que se convierte en electricidad a través de las turbinas que los ingenieros saben instalar allí y que entonces a la salida tienen ustedes ya un alambre donde pasa la corriente eléctrica, ¿no? Y eso lo distribuyen por todos lados. Esa energía se basa en las caídas de agua, y estas caídas de agua son fundamentalmente o de lluvias, que son muy pocas en la zona costera, o de desglaciación al año. Cada año hay un periodo de desglaciación, es decir, se funden los hielos, en parte los hielos de la altura, y al bajar, entonces se convierten en los ríos caudalosos que nosotros vemos, incluyendo al Rímac. En realidad el Rímac, la masa de agua que viene en el Rímac no le pertenece enteramente, ¿no? La mayor parte del agua que trae el Rímac es un trasvase del río Mantaro hacia Lima, por túneles que van debajo de los cerros, ¿no? Y entonces es así como la ciudad puede tener agua. La ciudad de Lima puede tener agua porque se la toma del Mantaro, y puede tener también corriente eléctrica porque precisamente es en el Mantaro donde se produce la mayor cantidad de electricidad del país, ¿no? Hay una planta de 1.100 megawatts en Huancavelica. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando tengamos una disminución de los hielos por el retroceso de glaciares debido al cambio climático? Se estima que entre el inicio de la era industrial, o sea, 1800, digamos, 1750, si se quiere ser más preciso, hasta la actualidad, la temperatura promedio de la Tierra ha subido en 0.7 grados centígrados, o sea, un poco menos de un grado, pero es la temperatura promedio. Ahora, ustedes pueden decir, pero 0.7 grados en realidad no es mucho. Si aquí, en lugar de haber en este momento 17 grados, hubiera 18, no nos damos mucha cuenta, ¿no? Sin embargo, miren ustedes, por una parte, en cada fenómeno El Niño que se produce en el norte, por cada grado adicional de temperatura a la promedio, los vectores de enfermedades, o sea, de la malaria, del dengue, de la fiebre amarilla, esos vectores se multiplican 4 veces por cada grado. Si el promedio en un fenómeno del Niño es de 2 grados de temperatura sobre el normal, entonces son
16 veces más de zancudos que existen y por lo tanto en esa misma proporción se multiplica la posibilidad de enfermedades graves que muchas veces son letales. Así que lo que tenemos es pues un territorio que hay que administrar de una manera excepcional, o sea, tenemos que mirar todos estos factores para poder ver el efecto que produce cada uno de estos, modificaciones climáticas. Así que el cambio de temperatura promedio, como les he comentado, de 0.7 grados centígrados en los últimos 250 años, pero no va a continuar así. Ya está claro, porque se producen alrededor de 400 millones de toneladas de carbono al día que van a la atmósfera, está claro que está subiendo muy rápidamente y es muy probable que se llegue a un límite de 2 grados, que ya viene a ser, de 2 grados sobre el promedio, que ya viene a ser un cambio climático peligroso. Porque a juicio de los científicos que están haciendo el estudio en el panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas, con 2 grados van a comenzar a ver otro tipo de fenómenos climáticos extremos absolutamente incontrolables, lo que ellos llaman no lineales. Es decir, no es que en el primer grado de temperatura puede no haber ocurrido mucho. En el segundo grado de aumento puede simplemente ocurrir fenómenos absolutamente inesperados. Y en el tercero quizás muy incontrolables. Y aún así se espera incluso que si las cosas continuaran como viene haciéndose ahora, es decir, si la economía del mundo se fundara en los modelos de consumo y de producción y de consumo, nosotros todos somos responsables, somos productores y consumidores a la vez, no es viable el planeta, no es viable. Se podría llegar hasta 5 grados de aumento de temperatura, con lo cual simplemente habría una enorme cantidad de catástrofes mundiales. Fernando Eguren, este economista notable de CEPES, especialista en agro, comentaba hace unos días que él creía que a partir de ese momento del cambio climático iba a morir muchísima gente, algunos miles de millones de personas en el mundo, por estas catástrofes, inundaciones, desborde del mar, sequías enormes, es decir, cosas catastróficas, pero, decía él, de los 7.000 millones de habitantes quedarán unos 2.000 millones, digamos, que ellos sí se van a considerar sobrevivientes. Y al considerarse sobrevivientes, posiblemente ya no tengan, ya no acepten las actitudes de los grupos de poder que están siempre dispuestos a decir, no, sí hay que hacer esto, hay que hacerlo porque es indispensable para la economía, si no la economía, ¿cómo va a funcionar? Claro, esa es una lógica perversa, porque efectivamente la economía no puede funcionar sin una serie de programas, pero por otro lado nos está conduciendo a la ruina esa misma tecnología. Entonces, cuando la tecnología y los productos de la ciencia no son, ellos son inocentes, por supuesto, porque no tienen ninguna conciencia, son simplemente procedimientos o modelos del mundo que nos hemos hecho, lo que sí tiene conciencia es el ser humano y entonces este es el que decide. Y allí es donde se entra en una donde el hombre entra en contradicción consigo mismo porque la situación es extremadamente, puede llegar a ser extremadamente crítica. Quisiera mencionarles a ustedes la cuarta gran característica geográfica de nuestro territorio es que el 60% es bosque húmedo. Y el otro 40%, no el 40%, sino el otro 37%, además del 60% que es bosque húmedo, amazónico, un 37% es desierto. Y ese desierto es costero,
pero también es serrano. No sé si ustedes han ido a la sierra y han visto que la mayor parte del territorio peruano es de sierra. Los extranjeros cuando vienen y se van de Lima al Cusco y ven el suelo, dicen, pero esto es completamente marrón. Aquí no hay nada, aquí no hay valles, ¿no? Si ustedes vuelan sobre Colombia o sobre Ecuador, todo es verde. No en el Perú. El Perú es marrón y es arrugado. Es un país muy, muy complejo. Y eso hace de que este otro territorio que está al otro lado, que es más bien todo lo contrario, completamente húmedo y además lleno de una gran diversidad de especies, más o menos la mitad de todas las especies biológicas en el Perú están en ese lado, pues en la zona amazónica, y la otra mitad, casi todos están en la zona de sierra. En la costa hay muy poco, porque en realidad hay muy poco territorio propiamente de costa, ¿no? Pero ese territorio de la selva es un territorio que no puede, se puede reforestar, pero no se le puede cultivar mayormente, ¿no? O sea, tiene se puede cultivar algunos cultivares propios del lugar, pero no se puede introducir. Es muy peligroso introducir nuevas especies. Es un suelo muy estrecho, 30 centímetros, en el mejor de los casos 50 centímetros. O sea, si ustedes sacan esos 50 centímetros, lo que hay abajo es roca. O sea, sería lo mismo que las sierras que vemos desde el avión o que caminamos sobre ella cuando visitamos el camino a Huaraz, por ejemplo, ¿no? Entonces quiere decir de que hay que tener un manejo ecológico, un manejo económico de la selva, tiene que ser muy cuidadoso para continuar recuperando de ella el valor económico, el valor de productos y el valor natural en general, y conservar las especies que allí se encuentran, especies animales, vegetales y microbianas. No sé si saben que también los microbios tienen una enorme importancia para la economía. La gran mayoría de ellos son benéficos, los microbios, y uno los puede extraer y tiene el potencial, a través de la ciencia, de reproducir esas cepas bacterianas o de otro tipo, generalmente son cepas bacterianas, que están en la misma tierra. Y esas especies tienen, muchas de ellas, un gran poder clínico, por ejemplo. De ahí se extraen, de muchas de esas especies, los medicamentos que se utilizan para curar las cientos de enfermedades humanas y animales que tenemos. Entonces, digamos que hemos diseñado, hemos descrito, en términos muy generales, por supuesto, las características del territorio. Así que cuando el Banco Mundial y las Naciones Unidas en 1963 o 64 anunció, el Banco Mundial y las Naciones Unidas anunciaron la Revolución Verde, es decir, la introducción de tecnologías para producir gran cantidad de alimentos, mucho mayor por cada hectárea de tierra cultivada, el mundo se entusiasmó porque dio la impresión que ya estábamos frente a un momento de la historia en la que el hambre iba a desaparecer, puesto que todos los terrenos posibles iban a ser cultivados. Y esa Revolución Verde consistía fundamentalmente en la introducción de abonos químicos y en insecticidas también químicos, fabricados en laboratorio. Entonces se introdujeron esos productos y la tierra se ha debilitado, ¿no? La tierra se ha debilitado muchísimo, hay cada vez menos tierras de cultivo. Había dicho que el 60% es bosque húmedo, el otro 37% es desierto y el 3% es tierra cultivable. Tengan ustedes en cuenta, comparemos esto con Argentina, el 80% es tierra cultivable, en Holanda el 100% es cultivable, en Francia también,
todo es cultivable, uno puede cultivar en cualquier lugar, en cualquier tierra, todo es cultivable, acá no, solo el 3%. Así que no puede funcionar cualquier oferta tecnológica en el Perú. El Perú necesita científicos, instituciones y profesionales que entiendan bien que la gestión de su territorio es distinta que la gestión de cualquier otro país del mundo. Es propia del Perú. No se, o sea, hay que inventar, hay que, porque nadie nos puede decir cómo se va a gestionar este territorio tan complejo, que además es tan rico en variedades. Y aquí quisiera, para terminar, señalarles algo muy importante, que creo que es decisivo para la gestión y para, en general, para toda la vida, tanto política como individual, o sea, social o individual, en el país. Y es que tenemos mucha riqueza de variedades porque todos estos fenómenos naturales que hemos descrito en esta exposición permiten que el Perú tenga alrededor del 80%, o sea, 84 de 104 escenarios de vida en el mundo, ¿no? El biólogo Babilov hizo una descripción de 104 distintos escenarios de vida, condiciones climáticas y geográficas de vida en el mundo, y encontró que habían 104 distintos, y eso ha sido corroborado durante los 150 años que siguieron, y eso sigue confirmado como cierto. Hay 104 zonas de vida, y de esas 104 el Perú tiene 84. Es uno de los países más diversos del mundo. Si alguien quiere corroborarlo, puede hacer un viaje de Lima, por tierra, claro, no por avión, hasta Pucallpa. Y ahí encuentra las 84 posiblemente, ¿no? O por lo menos 70, digamos, ¿no? De las 84 zonas de vida. Distintas plantas. Zonas de vida significa distintas plantas, distintos animales, ¿no? Distintas formas de construcción de casas, distinto todo. Esa enorme variedad de especies tiene que ver, obviamente, con la enorme variedad de climas. Si yo vivo en este lado del cerro, el clima es distinto al de mi hermano que vive al otro lado del cerro. Es así, hay microclimas en el Perú. Y entonces, esa enorme variedad de especies y esa enorme variedad también geológica que hace que tengamos... El Perú está ubicado entre los países mineros más importantes del mundo. En 5 de los más importantes metales como hierro, plata, zinc, cobre y plomo, y estaño también, estamos entre los 5 primeros del mundo, en 3 de ellos el primero del mundo, en producción. Eso quiere decir que tenemos una enorme riqueza geológica, una gran variedad de especies geológicas. Y entonces tenemos diversidad geológica gigante, diversidad biológica enorme, que acabamos de ver, las especies marinas también, es uno de los mares más ricos del mundo, y las especies, o digamos la variedad, la diversidad climatológica, es inmensa. Entonces, ¿podríamos decir en realidad que somos un país rico? No, depende. Primero, tenemos toda esa riqueza, pero por otro lado tenemos una enorme escasez de tierras para cultivar toda esa enorme variedad de especies. No tenemos tierras, casi, para cultivar. Y es por eso que es una extraordinaria lección de la historia el que las comunidades hayan podido instalarse en el Perú. Es un reto enorme. Se han instalado y han desarrollado culturas prístinas. Es decir, nadie les enseñó. Aquí hubo una revolución neolítica hace 12.000 años, igual que en otras partes del mundo. El neolítico andino es propio nuestro. Nadie le enseñó a la gente a cultivar, lo aprendió solo. El reto de la naturaleza lo obligó a hacerlo, porque no había riqueza de tierras. Hay muy pocas tierras y hay muy poca agua. En realidad hay mucha agua, pero se va al Atlántico, donde no se puede cultivar. Y entonces, junto a grandes abundancias, hay grandes escaseces. Y por eso una expresión muy, muy inteligente de Willy Rochebrune, en una exposición hace muchos años de eso, fue, en realidad, el Perú es un país donde hay mucho, pero muy poco de cada cosa.
Y por eso es que la modernidad tiene mucha importancia para nosotros, porque quiere decir que podemos, digamos, el comercio mundial, el más rico, el más millonario comercio mundial, está en lo que se llaman los nichos de mercado, donde uno puede introducir cantidades relativamente pequeñas de un producto que lo consumen determinadas áreas, determinados grupos sociales, o determinados países, o determinadas ciudades del mundo. Eso lo podemos hacer. Y creo que eso en gran medida está explicando también el fenómeno económico que se viene dando en el país, que es un fenómeno que no puede mantenerse, no puede sostenerse sin desarrollo de investigación científica, obviamente, ¿no? O sea, si el Perú sigue creyendo que esta bonanza relativa, tampoco es que sea una gran bonanza, que hay, se va a mantener indefinidamente, es completamente insostenible. No tiene cómo mantenerse indefinidamente. En cuanto China deje de producir tanto, pues el Perú ya no puede exportar, ¿no? Si Europa se quiebra económicamente, el Perú no puede exportar a Europa, que es su primer socio comercial. Entonces, lo que tenemos en realidad es que producir tecnología que pueda competir con otras tecnologías para poder también competir en los mercados de productos, no con materiales básicos, sino con materiales transformados. Y eso implica investigación científica y desarrollo tecnológico. Pero lo que yo quería dejar más que esto como mensaje es esto otro. Miren, en realidad tenemos poco, pero de muchas cosas. Esa es la característica del Perú. Y tenemos que respetar eso. Hasta Bacon lo decía hace 500 años, ¿no? Hay que transformar a la naturaleza, digamos, él decía, hay que dominar a la naturaleza obedeciéndola. Esa era su expresión. Y en realidad, a pesar de que el proyecto de la modernidad, que lo fundó Bacon, ¿no? Él es el fundador del proyecto de la modernidad, a pesar de eso, a pesar, digo, de que ya está en cuestión ese proyecto, porque la Tierra no da para más, y porque Bacon dijo eso cuando la Tierra tenía 300 veces menos, perdón, 30 veces menos personas que ahora, a pesar de eso, sigue siendo todavía no cumplida esa promesa de tratar bien a la naturaleza para que nos pueda seguir dando toda la riqueza de la que han gozado otras generaciones. A toda esta enorme diversidad y a esta complicada trama de escaseces y abundancias, que hay que saber gestionar, hay que administrar correctamente, a todo este escenario de enorme diversidad y de grandes escaseces, hay que superponer otra gran diversidad, que es la diversidad humana. En el Perú, a diferencia de los otros países donde se habla un solo idioma, o dos a lo sumo, se hablan 49 idiomas. Y es verdad que uno de ellos es dominante, pero hay otros dos por lo menos que son, o tres, ¿no?, que son de amplia comunicación. Pero más que el propio idioma, que por supuesto es un elemento básico de la cultura, es que hay mentalidades distintas, hay visiones distintas del mundo. Hay formas distintas de comprender al otro y que nosotros ignoramos por completo. Y que no solamente se reflejan en los mitos, sino que aquí mismo Lima es un enorme laboratorio. Y cuando vemos pasar a una persona, yo ya nunca paso indiferente frente a nadie. Trato de identificar más o menos de dónde procede, cuál es su origen, cuál puede ser su cultura. En realidad es todo un ejercicio que convendría hacer. En el Perú, comprender al otro es algo esencial. Sin eso no podremos construir una nación realmente digna de ese nombre, ¿no? Tenemos que comprender a todos los otros. Tenemos una multitud de migraciones que han sucedido a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? Con los españoles llegaron los africanos y otros europeos, con los
con la República llegaron los asiáticos, fundamentalmente los asiáticos de todas las áreas, de todas las zonas del Asia, y además ya aquí había una gran diversidad étnica y cultural cuando llegaron los españoles. Y entonces creo que esa diversidad humana, que también necesita urgentemente de investigación científica a través de las carreras de humanidades y de las de ciencias sociales, antropología, esa enorme diversidad en realidad nos reta a un gran ejercicio de interculturalidad, digamos, a apreciar al otro a pesar de que es distinto, a apreciarlo, como diría Gonzalo Portocarrero, gozosamente. Es decir, qué bien que hayan otras cosas distintas, otras personas distintas, otra gente que piensa distinto. ¿Y por qué piensas así? ¿Por qué tu mundo, tu universo, tu visión de la formación del mundo es así? Y ese reconocimiento creo que es la gran riqueza que tiene un país como el Perú, que no es exclusiva, por supuesto. Ecuador tiene una gran riqueza también, Colombia lo mismo, Brasil también, México, los países centroamericanos también. Y creo que por toda esa razón me da la impresión de que el Perú necesita comunicadores propios, suyos, o sea, del Perú, ¿no es cierto? Pero que además no pretendan mirar al Perú con un criterio enteramente nacionalista, es decir, simplemente reconocerse, conocerse y reconocer a todos. En este mismo salón estoy seguro que hay muchos que no podrían reconocer el pensamiento de otros. No solamente este hecho de reconocer a todos, sino de mirar a todo el mundo a través de la ventana de esto que nosotros somos. Es muy importante entonces, y con esto quiero concluir, que veamos al mundo a través de nuestra realidad cultural y física, geográfica, tan diversa, que la comprendamos bien para poder entrar en una forma vigorosa en la sociedad mundial, ¿no? Todavía estamos bastante aparte de las grandes corrientes mundiales. Somos un país muy periférico todavía. Y podríamos ser un país absolutamente central, porque es uno de los países que tiene más riqueza cultural y geográfica, más riqueza humana y geográfica. Entonces, es indispensable que esto lo entiendan bien los comunicadores, que son los que permiten más fácilmente que otros profesionales esos enlaces, esas comprensiones mutuas, colectivas, que hay entre las distintas personas y las distintas regiones del país. Muchas gracias. Bueno, en realidad el doctor Martí Corena como que nos pone en nuestro lugar, ¿verdad? Nos avisa que no hay manera de hacer comunicación si es que no nos vinculamos con este territorio hipercomplejo en el que nos ha tocado la suerte de vivir. Tenemos unos minutitos porque el doctor Martí Corena tiene que irse a una presentación importante, pero tenemos tiempo para dos o tres preguntas, si es que alguien las tuviera. Los comunicadores no se comunican. hay un libro de... se llama Todorov, el señor este, Svetlán Todorov, ¿no? Que es un francés en realidad, a pesar de su nombre. Debe ser de origen ruso, tal vez. Que comienza, se llama La cuestión del otro. Y comienza diciendo, Colón llega a la isla de Santo Domingo, y queda absolutamente extasiado del paisaje y de la gente, del buen salvaje, como él decía, ¿no? Y queda completamente impresionado, y durante dos días se pasa escribiendo cartas al rey, que esas cartas han subsistido, ahí están, describiéndole
la belleza de este lugar hallado y todo eso. Pero cuando comienzan a interactuar con los nativos, él le hace una pregunta al cacique y naturalmente el cacique no lo entiende porque es otro idioma. Son dos idiomas que nunca tuvieron ningún nexo, ningún puente en común. Él le hace una pregunta, le hace muchas preguntas, y el cacique creía entender lo que le estaban diciendo, pero entendía una cosa distinta. Y le respondía a Colón, amablemente. Y Colón, naturalmente, no le entendía lo que él decía, pero interpretaba a su manera. Entonces, la cuestión del otro sigue siendo la misma. Todavía en el Perú seguimos diciendo algo y el otro no nos capta exactamente lo que queremos decir. Y entonces todo es una comedia de errores. Entonces la comunicación es vital, ¿no? Es muy interesante este libro de Todorov. Comienza con ese párrafo y me impresionó muy bien el inicio, ¿no? Porque es como en realidad la incomprensión sigue siendo vigente 500 años después de la llegada de Colón. A raíz de lo que teníamos con esta campaña de la marca Perú y de tratar de incluir toda nuestra variedad o dar un mensaje que todos puedan entender, ¿qué propuestas hay en cuanto a poder dar un mensaje que de verdad todos podamos entender y disfrutar? Y no estar hablando una cosa y que el otro entienda otra, o simplemente que las otras personas dejen de sentirse identificadas con lo que es Perú, siendo viniendo del lugar donde sea. Claro, yo le respondería que en realidad el Perú es un país en construcción y por lo tanto decir la marca Perú, el propio concepto de marca Perú, va a ser distinto para usted que para un Ashaninka o que para un loretano. Va a ser distinto. Y entonces no hay una sola forma de decirlo. No hay una forma de decir, no hay un lenguaje único. Precisamente, si hubiera un lenguaje único, estaríamos cayendo en una grave contradicción, en pensar de que todos van a sentir y a expresar lo mismo, todos van a interpretar lo mismo. Entonces, perderíamos justamente lo que estamos considerando nuestra riqueza, nuestra diversidad. El otro puede ser distinto, puede creer distinto, puede entender distinto, y sin embargo, tenemos que respetarlo e intentar entenderlo lo más posible. O sea, yo pienso que su pregunta va justamente en el sentido de insistir, de persistir en la idea de que hay un lenguaje único posible. Y entonces por eso es que pienso que las ciencias sociales y las humanidades tienen un enorme papel en el Perú. Y quizás una cosa más, a la entrada de esta reunión, tuvimos una conversación con la profesora y vimos cómo ella me comentó de que la comunicación, la especialidad de comunicación es más fundamentalmente una segunda especialidad que propiamente una carrera. Y a mí me llamó mucho la atención su punto de vista porque lo comparto totalmente, por eso es que me llamó la atención. Nunca había escuchado de una persona que es experta en el tema una comprensión similar a la que yo había pensado hace algún tiempo cuando mi hija quiso postular a Ciencias de la Comunicación en otra universidad, porque no había en la Católica. Y yo le dije, pero antes de estudiar Ciencias de la Comunicación tendrías que estudiar algo que vas a comunicar, por ejemplo, derecho, o deporte, o naturaleza, o ingeniería, o arte, algo que es lo que después vas a comunicar, porque si no, lo que te da la carrera es técnicas de comunicar, pero no te da la esencia, el sustrato. Y eso se parece mucho a lo que pasa con los profesores en el Perú. En las facultades de educación, de todas las universidades del Perú, de todas, la carrera de educación, o sea, de los que van a formarse para ser profesores de física o de química o de matemáticas, solo contiene el 11% de sus créditos en física o en química o en matemáticas. Con el 11%, y quiere decir que el otro 89% son otras materias,
¿no? Situación social, pedagogía, metodologías, filosofía, qué sé, un montón de cosas. Herramientas muy importantes, por supuesto, para investigar, para entender lo que pasa en el país, pero no herramientas para enseñar lo que él como profesional va a enseñar cuando sea. Entonces, hay una situación muy crítica en la que los profesionales no siempre son debidamente formados y se necesita repensar los modelos de enseñanza y las currículas para adaptarse a una realidad que es bastante más compleja de la que hemos creído antes. Con lo que mencionaba, con lo que mencionaba sobre la importancia de, digamos, mejorar la currícula a nivel de comunicaciones, y bueno, también para otras áreas me preguntaba, ¿qué tan importante cree que sea la inclusión de cursos o talleres, pero que formen parte de la currícula de las carreras en temas de biodiversidad o de medio ambiente? Considerando que actualmente, en Católica no estoy tan segura cómo se manejan otras facultades, de hecho, sí hace que se tocan esos temas. En comunicaciones realmente no hay un curso electivo, digamos, ¿no?, que trate estos temas. Pero, por ejemplo, tengo algunos amigos en la UPC, donde un curso de ingeniería, una carrera de ingeniería informática, creo, tienen un curso, digamos, obligatorio para las carreras de ingeniería, me parece, que trata sobre el tema de medio ambiente, ¿no? Como que, digamos, es algo transversal, ¿no?, para enfocar, digamos, el aporte que se puede hacer en tu carrera en esos temas, ¿no? Bueno, yo, en primer lugar, yo no he dicho que hay que reformar el currículo de... No podría tener... No conozco el currículo bien. Ahora sí me voy a interesar en conocerlo. Pero no he dicho eso. Lo que dije es que sí me parece indispensable, por ejemplo, para las carreras de educación en ciencias naturales, porque están muy mal preparadas. En una universidad, en la Universidad de Arequipa, en la San Agustín, en la Universidad de Arequipa, la totalidad de profesores de la Facultad de Educación, o sea, los que estaban formando educadores, eran sociólogos. Y todos eran del mismo partido, además, partido político, del mismo partido. O sea, lo cual indicaba que en realidad se había convertido en un feudo partidario donde se permitía entrar a la gente del partido y con eso entonces se formaban. No había educadores, pero tampoco había científicos, o sea, no se podía... Es imposible entregar a un sociólogo la enseñanza de física o de química. Entonces había una completa, y hasta ahora sigue siendo así, hay una completa, un desorden, una irracionalidad en eso, ¿no? Pero en general, todas las especialidades de educación están mal orientadas en el Perú. Creo que eso hay que revisarlo. No me refiero a comunicaciones. Creo que además hay excelentes líderes ahora en comunicaciones aquí en esta universidad. Y por lo tanto deben estar pensando muy bien todo esto. Sí creo que habría que introducir, no sé si como cursos, podría ser algunos cursos optativos cuando el número de alumnos sea suficiente, algunos cursos sí que conecten, porque la comunicaciones es una especialidad profesional que conecta muchas cosas. En eso se parece mucho a la filosofía. Normalmente el especialista es el que está mirando muy de cerca los fenómenos para diagnosticar algo y proponer algo. Entonces mira de cerca los fenómenos y dice, bueno, esta es la realidad de este fenómeno y creo que la solución es esta. Pero el filósofo no es un especialista, mira las cosas desde lejos, entonces puede ver varias cosas a la vez y además las conexiones que hay entre ellas. Eso hace también el comunicador. Y no lo hacen la mayor parte de las profesiones, especialmente los ingenieros no lo hacen. Y entonces eso hace que haya una especie disminución de la calidad de la ingeniería peruana. Una ingeniería que ha sido heroica, porque en el siglo XIX, el siglo XX ha producido cosas maravillosas, pero que en los últimos 40 o 50 años ha decaído a tal punto que se habla de una abdicación de la ingeniería peruana. Prácticamente los ingenieros salen a vender cosas, a entrar en alguna empresa que les encarga ir a vender productos.
Y no a realmente pensar el país como hacían los que construyeron los ferrocarriles, las grandes obras hidráulicas, ¿no? Las carreteras. Ellos pensaban el país. Es otra generación de ingenieros que ha terminado. Y ha terminado con todo este proceso de mundialización de las comunicaciones y de la economía. Entonces, hay que recuperar la ingeniería peruana. Pero en el caso de comunicaciones, sí me parece importantísimo que se... que no sé si en forma de pueden ser cursos optativos, pueden ser seminarios, pueden ser simplemente conferencias, ¿no? Se podría, por ejemplo, pensar en ciclos de conferencias donde se identifique a los especialistas más importantes. Aquí en la Universidad Católica hay alrededor de 250 investigadores de muy alto nivel. Entonces, tendrían para hacer varias conferencias a la semana, cada día una conferencia. Y además, en todo el país hay unas 4 veces más que los que hay aquí, digamos, unos 1000 investigadores. O sea, se puede hacer una excelente lista. Yo tengo un directorio completo, o sea que podríamos... ¿Cuál es el tema que quieren? Conseguimos 2 o 3 y ustedes eligen quién quiere que les hable. Por ejemplo, del próximo sismo que se está hablando, ¿no? Que va a ser de grado 8, según prevé Tavera. Tavera es el principal experto peruano en Hernando Tavera, en sismología. ¿Qué va a pasar? Según se prevé, va a haber unos 51.000 muertos, se ha calculado, porque si es de grado 8, se van a caer, no sé, son como 12.000 viviendas que hay en estado crítico. Y entonces, naturalmente, hay que organizarse para prever eso. ¿Quiénes son los que mejor realizan ese trabajo de organización? ¿Quiénes conectan a los grupos, a las personas, que son los comunicadores? Y ustedes tienen que inventar la manera de hacerlo, las tecnologías con las cuales deben hacerlo. Pero si quieren hacer ciclos de conferencias con una diversidad enorme de temas, porque ustedes tienen que abarcar todos los temas, sí se podría hacer algo muy bueno, y creo que con la doctora Carmen y yo podría, por supuesto, con mucho agrado colaborar también. Gracias. Un poco una defensa de la comunicación, en este sentido, que más bien me parece que el enfoque en América Latina respecto a la comunicación es que nos ofrece esta visión predominante de que algo tengo que comunicar para persuadir. Pero sin embargo, digamos, la corriente europea crítica más bien hace esta visión filosófica sobre la comunicación, ¿no?, a la cual apela Habermas, por ejemplo, en el sentido de conocer tu realidad, refuncionalizar tal vez los estamentos del Estado para democratizar una comunicación y llegar al retorno de la comunicación por la vida, ¿no?, que él plantea, que es la comprensión del otro para el entendimiento del otro para llegar a un consenso, digamos, ¿no?, que es lo que plantea Jaime. Pero lo que a mí me parece más bien es que en América Latina no se ha... las carreras de comunicación, sobre todo en la década de los 80 a los 90, más se ha direccionado a una cuestión tal vez más de sistema o técnica, más bien tal vez sin reparar y poner énfasis en el aspecto teórico, filosófico, que ya nos implica un aporte mucho más importante a la sociedad, ¿no? Hasta desde el punto de vista de la comunicación se podría replantear una reforma del Estado, por decir, ¿no?, siendo con ese punto de vista más ambicioso, una comunicación más humana, más humanizante. Pero creo que lo que nos ha dicho nos aporta en ese sentido de repensar tal vez, ¿no?, lo que es la comunicación y no solo verla como transmisión de símbolos, sí, o de determinados mensajes, ¿no? Nada más quería hacer ese alcance. Gracias, profesora. Y también, claro, dar más énfasis también a la investigación, ¿no?, sobre la función de la comunicación. Se ha convocado al concurso de investigaciones que cierra el 13 de julio, ¿no? El 13 de julio. No, el 13 de agosto. Sí. El 13 de agosto cierra. Sí. Y entonces habría que presentar, o sea, comunicaciones debería presentar más proyectos. Queridos amigos, yo voy a tener que partir porque hay una reunión urgente en la que no puedo estar ausente.